Rods es una banda que ya tiene 4 años. Yo ya la conocía antes. De lejos había visto a Diego, a Rubén también lo conocí porque yo trabajé también en la orquesta metropolitana y Rubén tocaba ahí. Más o menos donde nos fuimos conociendo. Después creo yo que Rod se quedó sin baterista. Yo tocaba con mi hermano, tocábamos metal y tocábamos rock progresivo y cosas así. Y pues de la nada me preguntó Rubén, mira, tu hermano no quiere tocar batería, ¿va? Porque ya no tenemos baterista. Entonces yo le dije, bueno, yo casi, en ese momento yo estaba en una parte de mi vida en donde ya tal vez no me llenaba totalmente lo que tocaba. Quería experimentar nuevas ideas y entonces yo le propuse a Rubén, le dije, mira, sí, mi hermano toca, pero va a la batería junto con la guitarra. Pero es que solo necesitamos baterista, me dice que lo va. Sí, pero va la guitarra con la batería, vamos juntos, ¿va? Es que nosotros tocamos folk, que la harán, ¿va? Que es más acústico. Yo le dije, probemos, que se vuelva, probemos qué pasa si metemos una guitarra eléctrica y yo toco guitarra. Entonces el primer ensayo probamos y al principio fue así como, ala, ya no sabía ni qué tocar. Y fue un transcurso como menos de una hora en el que ya teníamos una canción, ya la teníamos estructurada con la guitarra haciendo sus leans, las dos guitarras, una acústica, una eléctrica. Y fue totalmente otro sonido y ahí fue donde empezó como este nuevo sonido que tiene Ross, en donde ya decidimos ponerle mucho empeño y ya enfocarnos en el género y todo lo que más transcurre. Por ejemplo, básicamente te podría decir que Rods viene de ser de folk, de indie folk, viene a ser una banda como indie rock con guitarras acústicas. Tuvimos una etapa de estar como componiendo rolas y antes de salir, nuestro primer toque fue con un festival que se llama Ricojón Pangea en la Plaza Barrios de la Zona 1. Y también increíble, ¿va? O sea, un sentimiento tan, no sé, como tan natural, pero tan positivo, una energía así increíble, ¿va? Entonces desde ese entonces fue que empezamos a darle duro, a empezar a ver cómo grabamos video, a ver cómo grabamos las rolas, a ver todas esas cosas ya para hacer una banda así formal, ¿verdad? Entonces nuestro primer video fue Simple City, que es uno de los singles
del EP. Y también fue una experiencia increíble haber grabado. Fuimos a grabar ahí a la carretera, a la casa de Rubén, básicamente ahí fue todo el video. Mi papá se animó a actuar. Nosotros actuamos así por, bueno, para al menos a yo era como por primeras veces, ¿no? Y salió el video, nos dimos cuenta que la gente sí, como que sí, sí respondía de una manera positiva hacia el tema, ¿no? Y entonces, o sea, nos impulsaba más que todo a seguir componiendo, a seguir ahí, a seguir haciendo buena música, siempre tener buenos toques. Y fue donde ya empezamos a ver lo del disco, ¿va? Que empezamos a grabarlo. Nos tardamos un poco, casi como medio año. Pero al fin de cuentas estamos muy satisfechos con lo que hicimos. Todos dimos todo lo que pudimos. Tenemos muchos, estamos súper animados porque ya mañana es el lanzamiento. Ya es como una realización personal de cada uno poder ya presentar el material. Señores, de los artistas que van a estar presentando hoy su nuevo material discográfico y nos van a presentar un poquito acerca de cómo va a estar. Más que una banda, al final pues, se ha vuelto un proyecto de vida para todos nosotros, ¿verdad? Es esa búsqueda de hacer arte, ¿verdad? Esas ganas de crear cosas cada vez más grandes y no sé, y es como esos sueños que tal vez desde chiquitos los cuatro tuvimos de estar parados en escenarios gigantes frente a mucha gente compartiendo lo que mejor podemos hacer, ¿verdad? Que es arte y es como una forma de nuestro aporte a un mundo mejor, no sé, al final no sé si sea mejor o peor, pero es un aporte. Nerviosos y lanzar un disco realmente es algo único, es decir, estos somos nosotros, ¿verdad? Aquí estamos. Y es ya realmente creo que ya era necesario porque prácticamente pasamos un año haciendo shows y la gente respondió muy bien, pero ¿tiene más música? Ok, no, aquí está, o sea, Highlights ahí está, mañana lo lanzamos y esperamos a partir de ahí que empezar a tocar más puertas, a abrir más cosas porque ya es como ver el currículum prácticamente para llegar a pues, más espacios. Toda la misma y fuéramos todos morenos como el frijol. La esclavitud publicada en revista África Unida en la Tierra del Sol. Si la semilla fuera toda la misma. Thank you.
estrés, las cosas, gestionar, qué sé yo, mil cosas, pero todo vale la pena, gracias a ustedes están acá. Bosa. Muchísimas gracias, jefecito. Bueno, les queremos contar algo. Para la otra semana tenemos una actividad muy importante, un evento muy, muy, muy importante. Vamos a estar en la batalla de las bandas para participar en el IMF. A One Club, a apoyarnos, de verdad, nos agradeceríamos mucho. Nos animaría mucho. No sé, la verdad, necesitamos, o sea, Rods no es nada sin ustedes. Así que esperamos que
a ver qué pasa, a ver qué pasa. Igual tocaron muy buenas bandas y nosotros solo puedo decir que dimos todo lo que teníamos. Creo que ha sido los mejores toques que hemos tenido, la verdad. Fue muy, muy emocionante y creo que, o sea, ganemos o perdamos, ya ganamos un montón porque ya lo hicimos. O sea, fue solo tocar en ese momento. Entonces estuvo bien alegre. Por un momento sentí como que iba a costar un poco porque las bandas son muy buenas. Pero ahorita la verdad sí estoy muy, muy satisfecho y estoy satisfecho de lo que he logrado con mis compañeros de música, ¿verdad? Que son maqueos y mis hermanos. Que venía una baqueta, me pegué en la cabeza y me hice lata el dedo, pero todo valió la pena. Sin embargo, verdad, yo estoy súper feliz con lo que hemos logrado porque a pesar de todo, a pesar de los pesares, hemos ido avanzando bastante. Desde que empezó el proyecto hasta hoy, ¿verdad? Yo creo que tenemos la dicha también de que un montón de gente se nos ha puesto enfrente y aparte de que les gusta la música, pues también se sienten identificados con nosotros y al final, pues nos ayudan así de buena fe, ¿verdad? Es como puchis, caen del cielo, ¿verdad? Entonces, creo que es bastante gratificante encontrar a gente que al final nos apoya para llegar a donde estamos ahorita, que obviamente nos falta fuchis un montón, ¿verdad? Tanto musicalmente como de marketing y todo eso, y al final va dentro del rollo. Uh-huh. Highlights, pues ha sido una experiencia super virga para mí. Porque aparte de estar con brothers, ¿verdad? Sí, haciendo lo que más amo. Las canciones y todo eso. Puchis, es increíble, ¿verdad? Se siente una emoción, una energía tan, tan buena. Al momento de tocarlas, es como, se va todo, ¿verdad? Ya no importa nada. Así, solo la música. A nuestros fans, muchísimas gracias, mucha, porque de verdad que sin ustedes nosotros no hacemos nada. O sea, hacemos música pues, pero no, hasta ahí queda. Muchas gracias. Buena banda, mucha. Focus, baby, focus. This is what I am.